usted un cobarde. Si algún compañero, le repito que es un asesino. Si algún compañero, por favor, compañeros legisladores, ha finalizado la comparecencia. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino. Y se lo estoy diciendo en su cara, si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos, y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con usted y que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Porque además de los asuntos de corrupción, que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los civiles asesinados en retenes militares y policíacos, las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad. He decidido acudir a la Procuraduría General de la República a denunciarlo penalmente. ¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales, sepan dónde están quienes trafican drogas, sepan si hay casas de seguridad, sepan dónde se mueve el Chapo Guzmán, y la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública no sabe nada? Pues cuando Calderón dice que va a agarrar al Chapo, pues lo agarrará de la mano porque es su cómplice. ¿Quién es el socio fundamental del Chapo? ¿Usted o Calderón o los dos? Le he dicho en su cara permanentemente, y todavía le queda una ronda, que es un asesino, que está vinculado al narco, al grupo del Chapo Guzmán, que es uno de los peores delincuentes que hay en el país y más peligrosos, que vivimos el mundo al revés. Se lo he dicho reiteradamente y usted no ha respondido a esto. Y lo he hecho de frente, no se lo mando a decir. Pero además, Anabel Hernández, con mucha valentía, en el libro que le di, señala desde el capítulo 9 todos los ilícitos en que usted está involucrado. Es falso que usted combate al crimen organizado. Usted está aliado al Chapo Guzmán. Solo el 1.6% de los detenidos tienen que ver con ese cártel que...